Y vamos a volver al bloque tecnológico, pero en este caso para hablar de Dubái y decirles que si van a visitar este emirato, no solo van a levantar la vista a partir de 2026 para ver algunos rascacielos, sino también taxis aéreos, porque sí, va a convertirse en la primera ciudad en tener taxis aéreos a partir de 2026 en el mundo, sí, porque muchas pruebas hubo. De hecho, vimos en Canal 26 distintos tipos de aeronaves de este estilo, que la intención es en el corto plazo poder estar ya en funcionamiento, poder vender un ticket para viajar por ahí de tu casa hacia el trabajo de manera más rápida y efectiva, pero siempre son proyectos, siempre son pruebas, todavía no había regulaciones aprobadas y en este caso se está dando todo lo que se tiene que dar, o de hecho se dio todo lo que se tenía que dar para que a partir de 2026 sea esta la empresa, la que están leyendo, Skyports, con sede en el Reino Unido, que firmó este acuerdo con la Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái, la compañía de aviones eléctricos Jobby Aviation, para lanzar servicios de taxi aéreo de pasajeros en el emirato a partir de 2026. La intención lógica es la de poder viajar rápidamente desde un punto a otro y también la de evitar el tránsito que pueda haber en la vía terrestre. Según este acuerdo, la autoridad supervisará los servicios de movilidad aérea y la empresa también tendrá el derecho exclusivo de operar de taxis aéreos en Dubái durante 6 años. Yo les dije que hubo una comunión, ¿no?, entre distintas partes para que esto suceda. Les voy a ser más preciso, porque es la primera vez que una autoridad de transporte, un operador de vertiports, o sea, un espacio de despegue y aterrizaje de drones en una ciudad, un fabricante de aviones y los organismos reguladores pertinentes unen sus fuerzas para concretar ese nuevo medio de transporte que hasta ahora solo existió, como les decía, bajo la forma de ensayos con alcances limitados. Bueno, Dubái efectivamente se va a convertir así en la primera ciudad con un servicio comercial de taxi aéreo eléctrico.